Mis queridos invocadores, el parche 11.4 llegó con un cambio súper fuerte en la jungla y la experiencia que ganamos en campamentos. Además, varias modificaciones en campeones que van a impactar el meta. En nuestra sección de comunidad, el Día del Amor y la Amistad dejó muy buenas creaciones de parte de nuestros artistas. Y con eSports, entérate de las novedades de la jornada 3. Andá buscando partida, que mientras te cuento todos los cambios. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Cuando empezó la pretemporada, Amumu lloraba, pero de alegría. Esa momia se soleaba al Baron y los main Amumu ahí sacando maestría. Pero está bien, no los culpo, aprovecharon el momento. Ahora las cosas son distintas. Después de las debilitaciones, Amumu volvió a su sarcófago. Para que se animen de nuevo a sacarlo a pasear, ahora la E de Amumu inflige más daño. Actualmente, Lee Sin no tiene daño para solearse a junglas como Udyr. Y sí, por cierto, escucharon bien, Udyr está en meta. Bueno, pero volviendo a Lee Sin, ahora su Q tiene menor enfriamiento para que así pueda dar mejor pelea en sus intercambios. Braum es una excelente elección para proteger a sus aliados, pero se queda medio corto a la hora de iniciar peleas. Para que veamos a este soporte más seguido en la grieta, la definitiva de Braum ahora tiene menor enfriamiento. Soraka todavía sufre estrés postraumático gracias al nerf que recibieron las curaciones hace unos parches. Para que Soraka alias la ambulancia vuelva a lucir en todo su esplendor, mejora la velocidad de movimiento que obtiene de su Q y también la curación de su W. Debido a que Caitlyn toma mucho tiempo en escalar y su daño no se compara con los otros carries, actualmente la Sheriff de Piltover está en el sótano de la lista de tiradores. Para darle una mano y que Caitlyn pueda salir de tan triste situación, con esta versión incrementa su daño y velocidad de ataque por nivel. Varus es un campeón que suele ser letal, pero últimamente las presas se le están escapando debido a que su W no está aportando el daño necesario. Para ayudarlo con su eficiencia, ahora su W inflige más daño base y también mayor cantidad de daño según la vida faltante del enemigo. Veigar tiene tremendo daño en sus habilidades, pero le cuesta conseguir las cargas de su Q. Además, depende mucho de su ulti para lograr el asesinato. Para que este genio maligno tenga estos recursos más a la mano, ahora su Q cuesta menos maná y su ulti tiene menor enfriamiento. Talon tiene que limpiar rápido con la ola de súbito si quiere aprovechar sus habilidades y rotar otras líneas. El problema es que su W, la herramienta de la que depende para hacerlo, se está quedando corta. Con esta versión, la W de Talon tiene menor enfriamiento y escala con una mayor tasa de daño de ataque. Katarina usualmente usa su definitiva para causar caos, hacerse un penta y que todos quieran rendirse inmediatamente. Bueno, por lo menos esa es la idea, porque en práctica hoy en día la ulti de Kata tardaba bastante en liquidar todo a su alrededor. Desde ahora su definitiva inflige mayor daño. Las habilidades de Fiora fueron diseñadas para que fuera capaz de bajar a cualquier tanque con el uso recurrente de su pasiva y unos buenos espadazos. Sin embargo, con el paso de los parches, esta idea se fue diluyendo un poco. Para que Fiora vuelva a su concepto original, ahora su pasiva inflige mayor daño y aumenta su tasa de crecimiento de daño de ataque. Tenemos pocas debilitaciones, pero bien puestas. El primer campeón en nuestra lista es Renekton. Para poder gankear a este cocodrilo hay que planearlo perfecto, porque si le das oportunidad, fácilmente se puede hacer un 2 vs 1 y ganarles. Y lo que menos querés es darle ventaja a un Renekton. Para que los Renekton no vayan tan confiados por la vida, ahora su Q lo cura en menor cantidad. Skarner se está convirtiendo en un campeón tanque muy difícil de matar y en algunos casos ni siquiera se toma la molestia de armarse objetos de resistencia. El equipo de balance se dio cuenta que ya está un poco criminal por parte del escorpión. Así que ahora tiene menor vida base y obtiene menor vida por nivel. Para que ahora sí piensen bien lo que compran en cada oportunidad. Kai'Sa es una tiradora que gracias a su definitiva y el alto daño de su Q puede funcionar como una asesina. Pasar por delante de todos y fulminar a la de ese enemigo. Para que ahora tenga que calcular muy bien cuándo hacer ese movimiento, con este parche su Q inflige menor daño. En un pestañeo, Samira pasó de ser de las selecciones más fuertes del juego a la que jamás entra en una partida.
Con esta serie de ajustes, el equipo de balance busca este dulce punto medio donde Samira sea una buena elección, pero sin que se salga de control. En primer lugar, su ella no le permite desplazarse hacia sus aliados y además la velocidad de trayectoria es menor. Por otro lado, el daño que inflige tanto con su Q como cuerpo a cuerpo se reducen en el juego temprano, pero se incrementan en el juego tardío. Finalmente, se reduce el enfriamiento de la W e incrementa el de su definitiva. En perfecto equilibrio, como todo tiene que ser. El Morello, Recordatorio Mortal y Sierra Espada Kimo Punk son objetos legendarios que fueron desplazados por otras opciones después de las debilitaciones que recibieron los objetos de reducción de curaciones. Para devolverle un poco su popularidad y que los magos tengan ganas de comprar el Morello Nomicon, ahora el objeto otorga mayor poder de habilidad. Además, Recordatorio Mortal inflige más daño de ataque y Sierra Espada Kimo Punk otorga más vida. Impulso Cósmico es un objeto utilizado por pocos campeones, ya que para poder aprovechar su pasiva hay que estar infligiendo daño constantemente. Pero ahora, si dudas de cuál puede ser ese último objeto para completar tu itemización, creo que acá tenés la respuesta. Para hacerlo más deseable, ahora su pasiva cambia por completo y otorga aceleración de habilidad y velocidad de movimiento si tenés al menos 160 de poder de habilidad. Por otro lado, para balancearlo, el objeto reduce su aceleración de habilidad base. Hielo Eterno está muy lejos de ser un objeto popular en LOLcito. Y digamos la verdad, con suerte sabemos que existe. Este pobre objeto vive a la sombra del Eco de Luden, que tiene estadísticas parecidas, pero entrega mayor daño. Para que con esta versión le den una oportunidad a Hielo Eterno, ahora este objeto entrega mayor vida y su activa tarda menor tiempo en ser lanzada, además de que inflige mayor daño. La jungla ha sido el rol de mayor impacto desde hace mucho tiempo. Al poder moverse entre las líneas, el jungla tiene el poder de decidir en qué carril ejercer presión, dependiendo de su táctica. Los primeros minutos de la partida dependen casi al 100% de este rol, y si se consiguen los asesinatos suficientes, la partida posiblemente quede decidida. Veamos cómo funciona esto con los cambios. Con esta versión llegan cambios que apuntan a que la importancia del jungla siga teniendo impacto en el juego temprano, pero evita que escalen tan rápido y se cierre la partida. Desde ahora, los campamentos de la jungla entregan menor experiencia y menos oro. Además, algunos de estos campamentos van a tener mayor vida, ya que matarlos era como sacarle un caramelo a un minion. Invocadores, en algunos países de Latinoamérica, el fin de semana pasado fue el Día del Amor y la Amistad, así que para celebrarlo, les dejamos tres trabajos increíbles de artistas de nuestra comunidad, quienes retrataron a los grupos de amigos más unidos de Runeterra. En primer lugar, ¿qué tal esta fiestita, Yordle? Solo falta Teemo, que seguro estaba haciendo la pesadilla de algún top en Ranked, pero ahí tenemos a Lulu, Triss, Corki, Kennen y hasta Veigar. ¿Quién no parece tan malo cuando le dan un poquito de amor? El responsable de esta divertida ilustración es Cinnamon Cute. Después, gracias al talento de Misao, tenemos un grupo de amigas que hoy en día son las estrellas del momento. Las KDA y sus mini leyendas decidieron celebrar el Día de la Amistad con un bizcocho, pero el Furicuerno tenía otros planes. Kaisa parece que va a matar a alguien. ¿Y qué amistad es más fuerte que la que una pequeña puede tener con su mascota? Ninguna. Acá Spookiri nos lo demuestra con esta tierna imagen de Zoe sobre perro Aureon. Aurelion. Y sabemos que no le hace mucha gracia el asunto, pero no quiere romperle la ilusión a su amiguita cósmica. Nos encanta mostrar el talento que abunda en toda América Latina. Son increíbles. Así que recuerden subir sus creaciones con el hashtag creadores de LOL LATAM para que podamos encontrarlos más fácil y ponerlos en este espacio. Se acaba de jugar la semana 3 de competencia de nuestra LLA y este es el punto en donde la tabla está reñidísima. Cada partida es una sorpresa y los resultados son un poco impredecibles. Al menos yo no me puedo despegar del canal de la LLA en Twitch y en YouTube cada fin de semana. ¿Y ustedes? La liga sigue increíblemente peleada y los equipos en la punta están mostrando altísimo nivel. Ahora, la pregunta para la próxima jornada podría ser quiénes serán los primeros en despegarse. ¿Los Caballeros, Infinity o Furious? O quizás Estral, el nuevo de la liga, que seguirá marcando buen nivel.
Por si disfrutar del mejor nivel de League of Legends de Latinoamérica no fuera suficiente, acordate que para participar de los drops tenés que mirar la transmisión desde lolisports.com, estar logueados con su cuenta de LOLcito y listo. ¿Ya se ganaron algunos? Queremos leerlos en los comentarios de cuáles estuvieron emocionados o están a la espera. ¿Se perdieron de lo que pasó en jornadas anteriores? Les recomiendo revisar los resúmenes semanales del canal de YouTube de la LLA llamados ¡Mirá, mamá, sin manos! Para reírse un buen rato y ponerse al día. De paso aprovechen para suscribirse, así no pierden detalle de los esports en Latinoamérica. Bueno, llegamos al final de otro actualizando. Dejen en los comentarios cómo les va con los cambios en la jungla y si ya se están luciendo otra vez con los combos de Samira. No pierdan detalle de nuestra LLA que cada vez se pone mejor y mucha suerte a todos con esos drops. Les mando un abrazo enorme a la distancia. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando.